En tus días de mayor felicidad, en momentos de nostalgia y tristeza, ¿cómo ser una mujer cristiana y virtuosa hoy? Hoy, virtuosa. Reflexiones para mujeres como tú. Aquí comienza Virtuosa. Para hoy, 27 de octubre, la meditación trae por título Morir al Yo, la verdadera prueba de discipulado. Einstein dijo: recortas y moldeas tu pelo, pero olvidas recortar y moldear tu ego. Yo quiero ser discípula de Cristo. Imagino que tú también, o de lo contrario no tendrías mucho sentido que estuvieras escuchando este audio. Cuando me detengo a reflexionar en cuál es la esencia del discipulado cristiano, llego a unas conclusiones muy particulares que dejan entrever mi propia visión egocéntrica del mundo. Luego me encuentro con el auténtico principio del discipulado cristiano, que por cierto es universal, no cultural. Y me doy cuenta de lo lejos que estoy de enfocar bien el tema. Jesús lo dijo muy clarito y lo encontramos en Lucas 9:23. Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. Sí, quiero. Pero, ¿qué es exactamente cargar con mi cruz? Empezaré por lo que está claro que no es. Cargar con mi cruz no puede referirse a llevar a cuestas con sacrificio personal todas las molestias que nos depara el día a día. Una economía estrecha, una migraña que no se nos quita, un esposo que no se comunica, unos hijos que nos dan problemas propios de su edad, unos hermanos de iglesia que piensan diferente de mí, una enfermedad terminal. Llevar con dignidad estas cargas también lo hacen los no cristianos que han sabido desarrollar su inteligencia emocional y lejos de sus intenciones está convertirse en discípulos de Cristo. Cargar con mi cruz tiene que ser, por lo tanto, mucho más que sobrellevar con entereza las dificultades de la vida. La gente del siglo I que escuchó a Jesús hablar del discipulado tenía muy claro qué era la cruz: un instrumento de muerte. Un objeto que llevaba inmediatamente a pensar en una condena y, por tanto, a abandonar toda esperanza de vida en este mundo. Eso era la cruz. Eso sigue siendo la cruz. Dejar a un lado toda expectativa de vida egocéntrica aquí y ahora para enfocar nuestros esfuerzos en ese ser que ha puesto a nuestro alcance la vida eterna. Cargar con nuestra cruz cada día es tomar la decisión de morir. ¿Morir a qué? Morir al yo. Morir a esos intereses que albergo con el único propósito de potenciar mi ego. Morir a mí misma en el sentido de conscientemente alimentar lo espiritual y matar de hambre lo material, lo superficial, lo que me aleja del discipulado de Cristo para convertirme en discípula de mi propio yo. Dejar de promoverme a mí para promover el Evangelio. Así como recorto y moldeo mi pelo, no debo olvidar recortar y moldear mi ego. Me despido leyéndote Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Gracias por ser parte de Virtuosa, una reflexión diferente cada día. Tu apoyo en Dios, nuestra roca fuerte y aliento para cada día. Para que sea siempre virtuosa. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y DR Ministries. Hasta la próxima.